Hola, ¿qué tal, mi linda audiencia, amigos? Siempre por acá saludándolos, brindándoles este cordial saludo antemano ante todos, esperando que mi Dios Todopoderoso los tenga bien en sus casas, en sus lugares de trabajo, en donde quiera que estén, que haya paz sobre todo, ¿verdad? Y que todo esté bien. Bueno, si hay dificultades, siempre en esta vida suceden cosas. Muchas cosas que suelen pasar, pero realmente hay que tener paciencia y a la vez siempre confiando en Dios, en nuestro Creador, que todo va a estar bien a pesar de tantas dificultades. Y bueno, este día acá, he venido acá a lo que es la iglesia de lo que es Cara Sucia. Por acá estamos en un lugarcito donde pues casualmente todas las personas vienen a pedirle a nuestro Señor, por sus peticiones, por su familia, por enfermedades, por distintas dificultades que pasan en la vida, ¿verdad? Y bueno, yo quise venir a este lugar acá porque la verdad este día estoy muy contento, muy feliz. La verdad, esta felicidad se la debo solamente a Cristo, nuestro Señor, que Él me ha dado lo que es esta nueva vida, esta nueva etapa, y a la vez estoy muy, muy agradecido también con ustedes, amigos suscriptores y suscriptoras, por brindarme ese gran apoyo, ese gran anhelo, ese gran cariño que me han tenido a mí. Realmente yo me siento tan feliz. Ustedes han hecho brillar en mí esa felicidad nuevamente, que estaba bastante decaído, pero la verdad, hoy me siento tan contento y esto se lo debo a mi Señor y se lo debo a ustedes también por ese gran apoyo, por ese gran aprecio. Y a la vez quiero agradecerles que hemos llegado a lo que son 1000 suscriptores. Ya pasamos, ya vamos como 1370. La verdad, qué bendición, qué dicha. Y me siento tan feliz. Y quería compartir con ustedes esta felicidad. Yo sé que tenía que ser un en vivo, pero la verdad, la señal de internet en mi casa es bastante débil, pero primero Dios, vamos a hacer un en vivo muy pronto para poder conversar ahí, contestarles cualquier pregunta y saludarlos en directo y en vivo. Pero la verdad me siento muy feliz y quiero decirle a todos los amigos, todos los canales, darles gracias, muchas gracias por ese apoyo. Mi amigo Tano, que yo sé que va a ver este video, le quiero decir a él y a Rodrigo, muchas gracias también a Enigma, el amigo Slider por ahí, y también a Aventuras por Todo, a El Topo Viajero, muchas gracias, Expedición Desconocida, también ahí el amigo Nelson, el amigo Tulio, y me han apoyado muchos canales, hay más canales. Pero la verdad no recuerdo el nombre de todos esos canales, ¿verdad? Pero a la vez les digo muchas gracias por ese apoyo, por ese cariño hacia mí, y espero de que en esta plataforma de YouTube, que esto sea un enlace, una comunicación, un lazo de buen vínculo, de amistad, porque estos medios son para hacer más amistades, llegar a más hogares. Para poder darles un buen entretenimiento a las personas. Yo sé que a veces en las casas, en cualquier lugar donde estén, en sus trabajos o donde anden, siempre hay dificultades. Existen casos que hasta a veces, pues, situaciones muy duras cuando fallece lo que es un familiar, sus propios padres de familia, de igual manera, ¿verdad? Yo también ya soy huérfano, se puede decir, porque mis dos padres fallecieron, mi mamá y mi papá, y pues algunos no conocen bien la historia, pero ellos fallecieron en un hospital y créanme, lo que eso lo pone bastante en qué pensar a uno, pero Dios es tan lindo que le ayuda a salir adelante. Así es que también le quiero decir a todas esas personas que ya no tienen sus padres de familia o su madre de familia, que Dios es maravilloso y Él siempre está buscando la manera como sacarlos adelante para afrontar día con día las cosas, para poder
continuar. Y pues también a las personas también que están enfermas, de igual manera yo les quiero decir que ánimo, mucho ánimo, porque miren, yo no fue fácil, no ha sido fácil y hasta la vez no es fácil, porque me toca estarme dializando, ¿verdad? Pero mi vida es muy distinta de aquí en adelante, porque he comprendido de que la vida tiene un gran valor y hay que saberla vivir y continuar. Hay muchas cosas bellas por las cuales uno tiene que seguir en esta vida. Una de ellas también es sus hijos. Es muy lindo y precioso estar con sus seres queridos, con su familia. Porque yo, ¿para qué les voy a decir? Yo me siento... Hay mucho tiempo, ¿verdad?, que uno a veces por su trabajo o dificultades no convive con sus niños. Y estos días que yo he estado enfermo, que he estado en casa, me he sentido tan feliz de poder estar con mi hijo. Y digo, la verdad, se necesita tiempo también para ellos. Y lo hacen sentir bien. Créame que lo hace sentir bien. Eso le ayuda muchísimo a seguir adelante. Y también siempre, pues, dedicar un tiempo a nuestro Señor. De vez en cuando también da una paz que les puedo decir maravillosa, muy linda en tu corazón. Y bueno, la verdad, si hemos llegado a estos más de 1,000 suscriptores, ha sido por Dios y por el apoyo de ustedes. Y yo sé que vamos a seguir más adelante, porque hay personas que todavía no se han suscrito, pero yo sé que se van a suscribir, porque Dios es tan maravilloso que toca corazones. Por eso este canal yo lo hice pensando en el Salvador de corazón, para poder estar en esos corazones de esas buenas personas que siempre ven así como... Bueno, yo lo veo de esta manera. Cada vez que me levanto veo un nuevo día, un nuevo amanecer. Dale gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos vivos, que tenemos esa dicha de poder respirar ese aire, de poder apreciar las plantas, las aves, todo. Es algo muy bello. Y el Salvador de corazón es algo así para tener ese corazón noble, bueno, para apoyarse entre amigos, familia, que esa amistad perdure para siempre. Y bueno, a la vez, yo sé que entre parejas hay dificultades, pero siempre hay una solución, hay que buscarla, hay que buscar la manera de solucionar las cosas. Y también en los trabajos hay momentos difíciles, pero hay que tomar un poco de tiempo y analizar las cosas y meditar, sobre todo meditar, para que todo marche bien y tener una vida tranquila y infinitamente agradecerles también por esos comentarios, muy bonitos comentarios, la verdad, me llenan de alegría cuando estoy viendo esos comentarios. Por ahí he respondido algunos y gracias, muchas gracias por esas palabras, por ese apoyo, por ese cariño que me han dado. Y a la vez quiero contestar por ahí un comentario por ahí que vi, que una persona decía que el canal mío, o sea, no era mío, que estaba trabajando para alguien. Quiero decirles que eso no es así. Esto lo hice con un propósito, para poder ayudarme un poco, ¿verdad?, por mi situación. Ya por ahí les expliqué en un video anterior. Y la verdad, este canal solamente estoy yo, con un propósito. El único que está conmigo es nada más mi Señor Jesús. Él es quien está conmigo apoyándome en este nuevo proyecto. Y a la vez ustedes también, que siempre están ahí conmigo, con ese gran apoyo. Y la verdad, me siento muy agradecido. Sé que vamos a llegar muy lejos con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes siempre. Así es que quería agradecerles, quería compartir ese momento, y ya próximamente vamos a ver si podemos tener un en vivo. Y quiero desearle felicidades a todos los cumpleaños también de este mes, que gracias a Dios un año más de vida, ¿verdad? Porque siempre, cada mes hay cumpleaños,
y saludes a todos sus familiares, amigos, amigas, abuelos, papás, niños, todos. Para mí, aquí los llevo en el corazón. Aquí voy a estar siempre haciéndoles un bonito contenido para poder llegar a sus casas, hasta donde quiera que estén, para, no sé, a veces tal vez ha habido un día difícil y necesita uno relajarse un poco. Aquí vamos a procurar la manera de estarle llevando acá un contenido sano, sobre todo muy sano, educativo, y pues que haya una paz tranquilamente. Y la verdad, también para mí es un gusto, un placer enorme, sentirme orgulloso y a la vez feliz de poderles estando llevando acá un video cada día. Así es que de mi parte, muy agradecido, y aquí vamos a darle las gracias a nuestro Señor también por esta nueva oportunidad, por ese cariño con todas las personas y por todo ese anhelo que han tenido conmigo. De mi parte, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Se despide acá su amigo Mauricio. Saben que aquí voy a estar siempre para cuando quieran contactarme. Bueno, ahí vamos a estar atendiendo sus mensajes, sus llamadas. Y sobre todo les deseo que tengan una paz muy bonita en su hogar, en donde quiera que estén, y cualquier persona que esté en una situación de enfermedad, ánimo, mucho ánimo, que Dios lo va a sacar adelante. Y esta vida es muy linda y preciosa. Así es que bendiciones para todos, que Dios me los bendiga, y gracias, muchas gracias por ese apoyo.